¿Qué probabilidades hay de que una relación funcione cuando hay una gran diferencia de edad? Bueno, me voy a remitir a las estadísticas de matrimonio. Estadísticamente hablando, cuando el hombre es 8 años o más grande que la mujer, las estadísticas de divorcio incrementan. O sea, si el hombre es más de 8 años, más grande, 8 años o más, las estadísticas de divorcio incrementan. Ahora, también incrementan cuando la mujer es 3 años o más grande que el hombre. Estos son los casos en los cuales las estadísticas de divorcio incrementan de forma exponencial. Habiendo dicho eso, siempre hay, a ver, excepciones. No es una ciencia cierta, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que evaluar. El tema con la diferencia de edad es que normalmente las etapas de la vida cambian, por ende las expectativas de pareja cambian. Eso es lo que tira las relaciones abajo. Así que a prestar atención a eso. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chao.